Para comenzar con el video y continuando con el tema sobre las operaciones con números reales, recordaremos que la radicación está definida por la expresión raíz enésima de A va a ser igual a C, donde el elemento n se denomina índice, el radical, el elemento A se denomina subradical o radicando, y el elemento C se denomina raíz. Y también que la raíz de un número real está definida como raíz enésima de A va a ser igual a C si y solo si se cumple la raíz elevada al índice va a ser igual al subradical. Muy bien. A continuación, definiremos las principales propiedades de la radicación para los números reales. En primer lugar, producto de raíces con índices iguales se define como raíz enésima de A multiplicada por la raíz enésima de B va a ser igual a conservar el índice n y multiplicar los subradicales. Veamos un ejemplo. Raíz cúbica de 2 multiplicada por la raíz cúbica de 4. Aplicando la propiedad, esto nos quedaría raíz cúbica de 2 multiplicado por 4. Resolviendo el producto, esto sería igual a la raíz cúbica de 8 y aplicando la raíz de un número real, esto nos quedaría 2. Segunda propiedad, cociente de raíces con índices iguales se define como raíz enésima de A dividida por la raíz enésima de B va a ser igual, similar a la propiedad anterior, conservamos el índice n y dividimos los subradicales. Veamos un ejemplo. Raíz cuadrada de 24 dividida para la raíz cuadrada de 6. Aplicando la propiedad, nos quedaría raíz cuadrada de 24 dividido para 6. Resolviendo la división, esto nos quedaría raíz cuadrada de 4 y aplicando la raíz de un número real, esto sería igual a 2. Muy bien. Propiedad número 3. Raíz enésima de una raíz se define como raíz enésima de la raíz enésima de A. Esto va a ser igual a multiplicar los índices y conservar el subradical. Veamos un ejemplo. Raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64. Muy bien, aplicando la propiedad nos quedaría, multiplicamos los índices 2 por 3 y conservamos el subradical. Resolviendo el producto de los índices nos quedaría raíz sexta de 64 y aplicando la raíz de un número real, esto sería igual a 2. Cuarta propiedad, raíz enésima de una potencia se define como raíz enésima de A elevado a la M. Esto va a ser igual a conservar la base del subradical y como exponente el cociente entre el exponente del subradical y el índice del radical. Veamos un ejemplo. Raíz cúbica de 5 elevado a la sexta. Aplicando la propiedad, nos quedaría 5 elevado
al cociente 6 tercios. Luego, resolviendo la división, nos quedaría 5 elevado al cuadrado y resolviendo la potencia, esto sería igual a 25. Y como última propiedad, veremos potencia de un radical. Se define como raíz enésima de A elevado a la M. Esto va a ser igual a conservar el radical con el índice, así como el subradical, y el exponente pasaría a ser exponente del subradical. Veamos un ejemplo. Raíz quinta de 3 elevado a la 15. Muy bien, aplicando la propiedad nos quedaría raíz quinta de 3 elevado a la 15. Luego, aplicando la propiedad de la raíz enésima de una potencia, nos quedaría 3 elevado a la 15 quintos. Resolviendo el cociente, esto sería igual a 3 elevado al cubo, y resolviendo la potencia nos quedaría 27. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre las principales propiedades de la radicación de los números reales como parte del curso de los números reales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.